Bien, saludos amigos de Pío Deportes. Estamos con el artista del género urbano, Nipo. Nipo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme este espacio en su programa. Nipo, cuéntanos hasta ahora cómo han sido tus experiencias en el género urbano, con sus altas, con sus bajas, pero siempre te has mantenido en el gusto de tus fanáticos. Cuéntanos al respecto. Sí, no, lo que pasa es que yo antes que todo y más en mi carrera me enfoco en lo que es trabajar por atrás de la cámara, tanto como productor y arreglista, no tan solo de mis temas, sino de una cuanta otra persona, de películas y todo eso. O sea que yo me la paso trabajando en el arte, no solo en una tarima, sino mi vida entera, desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo descanso un arte para entrar en el otro. Aparte de todo, soy diseñador gráfico profesional también. Cuando los oídos se me cansan de trabajar en el estudio, yo lo que hago es que me siento en la computadora, me pongo a diseñar y todo eso. Incluso aquí hay varios periódicos dominicanos que hasta hoy en día, por más de 14 años, salen páginas que hoy en día fui yo que la diagramé hace 14 años atrás. Y aparte de todo, también cuando se habla de lo artístico, no tan solo el artista que sube una tarima a cantar, uno tiene que practicar, juntarse con el DJ, la bailarina, coordinar un show para no repetir lo mismo y todo eso. O sea que mi vida todo es un arte, y la alta y la baja a veces yo ni me doy cuenta porque me la paso siempre enfocado en lo que es el trabajo atrás de cámara. Allá de la música, hay Nipo que jugó baloncesto, claro. La gente no sabe eso. ¿Qué tú puedes decir para ese público que no sabe que Nipo también jugaba baloncesto en San Carlos y aspiró a superior en ocasiones? Sí, no, yo llegué a jugar superior de Villa Duarte, de Calero. Gracias a Andrés Liberato, que confió en mí, a Moreno, Jean, a Luis, a Jopa y a todos los muchachos de allá, que les mando saludos allá en Villa Duarte, en Calero. Yo tuve la oportunidad de hacer el equipo de superior, no hice la selección del distrito ni nada por el estilo. Me he roto toda la parte de mi cuerpo, te lo he dicho. No te he dicho eso, pero por ejemplo, desde niño jugué Benjamín y Mini Benjamín en San Lázaro, también selección de ahí. Y todo eso, pero yo no sé, parece que Dios no quería que yo fuera vaquebolita. Y yo me he roto, pero yo te digo, yo me he puesto ese brazo como una S chiquito, me he roto la nariz, que han tenido que operarme dos veces. Pero lo mismo que pasan todos los vaquebolitas como siempre. Entonces, son cositas como que me alejaban, porque yo no me quería ver muy feo y muy doblado. No, pero soy amante del baloncesto. Yo no me pierdo un juego de vaquebol de aquí. Donde quiera que hay juego de baloncesto, yo estoy ahí. E incluso yo siempre me mantengo haciendo mi liguita donde quiera que me inviten, hasta en torneo juego. ¿Cuál es tu posición como jugador de baloncesto? Yo soy shooting guard, tirador. Ahora sí, tirando hay que hablar conmigo. Yo la meto. ¿Y en la NBA cuál es tu equipo favorito? Ahora mismo yo no estoy ahora mismo tan fanático así de la NBA como antes, porque yo antes era un fanático frustrado de la NBA, de cuando estaba Sean Kemp en Seattle Supersonic, en San Antonio estaba David Robinson, Tim Duncan y todo eso. Pero ahora mismo te puedo decir que yo me siento y me disfruto cada juego que veo. ¿Y de aquí, del baloncesto del Distrito Nacional? Aquí yo soy fanático de todos los muchachos. Yo me lo gozo todito. Yo vengo para acá, yo no sé ni a quién voy ni a quién no voy. Me gusta cuando los juegos se ponen buenos ahí, pero de verdad que yo me disfruto el baloncesto. Por último, Nipo, un mensaje que tú le quieras dar a todos tus fanáticos, a todas aquellas personas que nos están escuchando y que nos están viendo, con relación a lo que es y ha sido tu música, a lo que ha sido Nipo y a lo que debe ser el buen comportamiento de todo ser humano y muy especialmente ligado al deporte. Ok, claro que sí. Yo quiero antes que nada invitar a toda la gente que vayan a ver la película Dos Policías en Apuro, que soy actor ahí, y la musicalización que escuchan atrás de fondo también son mías, la mayoría. Y nada, que yo le puedo decir a los jóvenes algo que tal vez no es usual que una persona como yo o cualquier otro tipo de gente le diga a ellos. Hay algo que se sale de lo que es el comportamiento, de lo que es la educación y todo. Hay algo más importante que todo eso. Usted tiene que tratar de que usted se levante, sea, no importa la edad que usted tenga, desde que usted se levante hasta que usted se acueste, luche por ser feliz, por estar contento. No importa lo que usted haga, no importa lo que usted sea, no tiene que tener riqueza, no tiene que ser pobre. La infelicidad y la felicidad no tienen nada que ver con pobreza, riqueza ni nada de eso. Es un estado mental que es difícil de conseguir. A nosotros todos los días nos enseñan y nos sientan en una escuela a que aprendamos a cómo trabajarle a otra gente, a cómo tener dinero, y nadie nos enseña a ser feliz. En una iglesia, y discúlpeme que no estoy señalando ni nada de eso, nos ayudan a buscar de Dios. Yo soy seguidor 100%, soy cristiano, y te puedo decir que nos enseñan todos los días, por ejemplo, a aprender cosas y todo, pero casi nunca
nos enseñan a ser feliz. Y es algo que no está en preparación ni en nada de eso, simplemente es un estado mental que todos debemos de conseguir. ¿Cómo? Desde que usted se levanta hasta que usted se acueste, haga lo que le dé la gana y ya. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nipo, por estar con nosotros. Hice una apuesta porque me llevé de papi y me la ganaron estos tigres. ¿Te acuerdas, compadre? Yo fui uno de ellos, que le ganamos a él con el equipo de Denver, sí. Los Broncos de Denver, le ganamos. Yo me puse a vociferar porque papi me aseguró que íbamos a ganar y que yo cuando. Yo lo enfrenté por Instagram y de esto me acabaron los tigres. José Pérez, Montilla, Villanova y yo le ganamos la apuesta. Pío, muchas gracias, te quiero mucho. Yo sé, mira, Pío, a mí desde siempre, siendo yo nada, él me conoce que yo soy un niño, pero hemos tenido unas cuantas relaciones en unos cuantos ámbitos de la música y del mismo deporte y todo eso. Te agradezco siempre por tratarme como siempre me ha tratado. Bien, muchísimas gracias, Nipo, por estar con nosotros. Las palabras de Nipo.